Muy bien, ya estamos comunicados con el congresista Guido. Congresista, ¿qué pasó el día de ayer? Las reacciones nos sorprendimos todos por su alejamiento del partido de gobierno Perú Libre. Como dice la canción de José José, el amor acaba. ¿Qué pasó exactamente, congresista? Lo escuchamos. ¿Qué ha pasado exactamente con usted? ¿Por qué deja las filas de Perú Libre, del partido gobierno? Habíamos indicado ese asunto que ha sido por una decisión totalmente personal. Previa a una evaluación, consideramos que nuestra participación en Perú Libre ya tuvo su papel y vemos que desde otro espacio podemos aportar de mejor manera al campo popular. Usted dice que va a aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural. ¿Cómo es eso, congresista? Explíquenos. Eso significa que vamos a apreciar bastante en todas las etapas de la organización el tema cultural a nivel nacional y obviamente el campo popular, me refiero a todos los sectores sociales que en este momento vienen bregando por cumplir diferentes necesidades de carácter social, político, económico a nivel nacional. En esa línea vamos a fortalecer nosotros el trabajo. De repente usted ha analizado políticamente y este barco llamado Perú Libre se está hundiendo por varios sitios, ¿o no? No, yo no vería así. Cada organización tiene sus momentos, sus bajas y altas. Evidentemente esto está sujeto a la dirección y a las acciones que tomen quienes están en el partido y quienes asumen la dirección. Evidentemente nosotros vemos en este momento que hay mecanismos y formas de dar aporte a la población en materia organizativa definitivamente. ¿Usted se lleva bien con el señor Vladimir Cerrón, el secretario general del partido? Por supuesto, no tengo ningún inconveniente con nadie del partido, nada especial, o tampoco un conflicto de ningún tipo. La relación con todos ha sido una relación de carácter político, más no amical, y la relación va a continuar en esa línea. Evidentemente, antes era militante hacia a otro militante o que asume cierta dirección, pero en este momento será un congresista hacia un ciudadano como todos, ¿no? Vladimir Cerrón ha tuiteado, dice, el instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente y Bellido nunca hubiese sido premier. Ya se le está mandando una chiquita a usted. La idea del partido es una abstracción, en realidad. El partido se materializa en hombres de carne y hueso. Y sin los hombres de carne y hueso, ¿qué sería un partido? Una bolsa vacía. No se trata de eso. Yo considero que todos los quienes hemos estado en el partido hemos dado nuestro aporte, hemos dado nuestro esfuerzo y hemos materializado, evidentemente, las ideas y hemos llevado a la práctica y se ha tenido un resultado. O sea, ¿qué sería el partido si no hubieran estado los hombres y mujeres que están hoy en el partido y quienes también han estado en el proceso, ¿no? Hay que reconocer a todos su papel y su rol que haya cumplido. ¿Usted conoce que de repente puede haber otras renuncias al partido o es la suya nomás? No conozco en absoluto ese tema, no desconozco. Y congresista, ¿para dónde se inclina usted? ¿Para dónde va? ¿Va a formar un partido, una agrupación, una bancada? ¿Qué va a hacer? Nosotros en perspectiva vamos a dar soporte al campo popular, a las organizaciones sociales y demás, y evidentemente estas van a consolidar un espacio y una opción, obviamente, pero sobre la base de las experiencias y de lo aprendido en todo este proceso hasta el día de hoy por la práctica política en nuestro país. O sea, implica que en el camino, evidentemente, quienes hacemos política, todo pasa por organizar y nosotros vamos a aportar en eso fundamentalmente en la consolidación de la organización.
Ya, ¿y alguien ha aportado en el tema de los nombramientos de la selección de la gente que va a los ministerios? Por ejemplo, se dice que la señora o señorita Kelly Portolatino, la actual ministra de Salud, es la cuota serronista en el gobierno. ¿Qué opina usted al respecto, congresista? No, yo no veo la cosa de esa manera y yo creo que el presidente ha visto por conveniente darle esta responsabilidad a la doctora Kelly Portalatino y esperamos que haga el mejor de los esfuerzos por poder resolver y fortalecer el sector de salud que tanto lo requiere, ¿no? Hay que evitar tantas, digamos, esperas, colas y demás, y falta de medicamentos y demás en el sector de salud, siempre buscando las mejores condiciones para la población. Usted ha sido uno de los críticos principales, creo que ha salido a esta marcha que fue el 5 de noviembre. ¿Qué opina de la marcha? ¿Logró su cometido o no, congresista? Bueno, la marca creo que ha sido un tufillo nomás, ¿no? Y hay algún renegado, pero mayor tema no tiene nada, ¿no? Yo no he visto mayor implicancia. Y eso que anuncian otra marcha para el 20 de noviembre. Pero puedan marchar pues todo lo que vean, porque no estamos en un país democrático, ¿no? No tiene nada de malo eso. Ya, y para terminar la entrevista, congresista, ¿qué opina de las declaraciones machistas del premier? ¿Qué dice? Mira, en primer lugar, cada quien es responsable de lo Ya. que expresa, y en esa línea yo más bien considero que es importante las formas y los mecanismos de poder debatir las ideas y confrontar las ideas en el terreno del debate, ¿no? Y yo no soy partidario de tocar temas particulares de una persona, ¿no? Yo voy a la idea, más no a temas individuales. ¿Qué pasa con la gente del gobierno, congresista, que no quiere trabajar, recibir a la prensa? Habla mal de la prensa y solamente prefieren trabajar con una prensa alternativa. Mira, yo considero que el gobierno debe, en materia de comunicación, debe hacer una reorientación total y debe aperturar la comunicación y los medios de comunicación. Hay que confrontarlos respetando las líneas principistas que existen dentro del correcto proceder. Digamos, con los medios de comunicación, y yo creo que hay que trabajar mayor apertura, ¿no? Porque no es conveniente generar mayor, digamos, confrontación en ese sector. Yo pienso, ¿no? Yo siempre he sido de partidario de eso, usted conoce, cuando hemos sido premier, nosotros siempre hemos atendido a la prensa, le hemos estado al pendiente, más allá de las críticas, que pueden ser muchas objetivas o no, pero hay que confrontarlas. ¿Y usted piensa reunirse con esa misión de la OEA, congresista, o no? Si lo llamasen para hablar. Eso yo lo dejo a Bermejo, ¿no? Yo no tengo mayor tema en eso. ¿Y por qué a Bermejo? ¿Qué pasa con Bermejo? No sé, Bermejo le gusta pues la OEA, ha dicho que quiere reunirse, que se reúna él. Ok. Congresista Guido Bellido, muchas gracias. Ahora se llamará congresista independiente. Los tiempos cambian, la verdad no.